vinimos hoy por algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con el municipio que estamos dirigiendo, que es Chajarí, y por la tarde, a las 19:30, vamos a estar allí en la Casa del Partido, en este acto institucional del recambio de autoridades, y asumiendo como presidente del Comité de Provincia, conjuntamente con otros correligionarios de todo el mapa político de la provincia, para los próximos 2 años dirigir los destinos del partido. Y también vamos a estar poniendo en funciones a los presidentes de cada uno de los comités departamentales. Representa por sobre todas las cosas un desafío y una enorme responsabilidad, teniendo en cuenta que hace un año que estamos en la gestión, las circunstancias políticas se dieron de esta manera, se ha llegado a conformar este comité de consenso, no de unidad, pero donde la gran mayoría de los lineamientos políticos internos han estado conformes con lo que ha sido esta lista, que terminó siendo la única que hubo. Así que, bueno, un trabajo que comenzará a desarrollarse a partir de mañana, no solo aquí en Paraná, sino en todos los lugares de la provincia, con diferentes herramientas, con un objetivo claro, que es fortalecer a nuestro partido para de esa manera fortalecer al Frente Cambiemos. Responsabilidades en un partido tan democrático y con tanta discusión interna como el radicalismo nos van a competir a todo el Comité Provincia y por supuesto a los afiliados, llegado el momento, pero falta mucho, la verdad que falta mucho. Por supuesto que dentro del juego de la política esto de los nombres siempre está allí presente. Me parece que una parte importante de la política hoy tenemos que desarrollarla a través de la gestión, donde somos gobierno en cada uno de esos lugares, y por supuesto la política estará presente, pero tenemos tiempo, allá marzo, abril, hasta mayo del año que viene, me parece que se comenzarán a ver realmente por dónde irán las aguas, ¿no?